Comunicado urgente de Maite Galdeano. Hoy martes, día 20 de agosto. La cosa está peor que ayer. Te lo voy a contar, lo vamos a ver ya. ¿Qué me vas a pegar? ¡Esta cámara de quién es! Que te va a echar a tu de los devueltos. Yo no fui y llamamos a la policía. La policía soy yo. Good in space. Hey, 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 hey. Get away from me with the fucking camera, you fucking paparazzi! Hola, ¿qué tal? Muy buenos días, amigos. ¿Cómo estáis? Martes, día 20 de agosto. Y sigue el culebrón Maite Galdeano. Y digo culebrón y lo digo en mayúscula. Comunicado urgente lo ha hecho ella público. Ahora vamos a entrar. Tenemos información también en exclusiva de Maite Galdeano, de Kiko Jiménez y de Sofía Suescu. Yo creo que todos están actuando mal. No solamente Maite Galdeano, que está claro que a lo mejor está actuando mal por algún problema, pero los que supuestamente están bien también están actuando igual de mal que la que supuestamente está mal, como dicen ellos. Ahora lo vais a entender, la verdad que es un poco un rompecabezas y más tan temprano, pero la verdad que la cosa se está poniendo cada vez peor. Cada vez peor, ¿eh? Y esa es la realidad. Vamos a entrar de lleno. Antes os quiero recordar que si no estáis suscritos a este canal, lo podéis hacer, es totalmente gratuito. Recordar en la pestañita de suscribirte, te suscribes seguidamente, le das un buen like para posicionar este vídeo, para reconocer mi trabajo. De camino también me gusta que me reconozcáis mi trabajo. Y ya por último le dais a la pestañita donde hay una campanita. Ahí activas todas las notificaciones. Una vez que hayas realizado todo esto, la plataforma de YouTube te va a avisar de cada vídeo que subamos, de cada directo que hagamos. Yo os lo agradezco de todo corazón. Estoy seguro que me lo vais a agradecer todos vosotros. Seguro, porque se hace con mucho amor, con mucho respeto. Y sobre todo os voy a pedir ya el último favor: compartir este vídeo. Compartirlo. No pasa nada y ayudáis muchísimo a este canal, a esta tribu que cada vez somos más. Y ahora sí vamos a entrar de lleno a este comunicado de Maite Galdeano. La verdad que la cosa está cada vez peor porque cada uno filtra lo que le da la gana por un lado y por otro. Al final todo esto es mediático. Es verdad que la única que no se ha pronunciado de viva voz, se ha pronunciado de otra manera, pero de viva voz, es Sofía Suescu. A mí mirar que me extraña. También es verdad que tiene que ser dolorosísimo esta situación que está viviendo. Yo no sé quién tendrá la culpa, quién tendrá la razón. Lo único que sé es que es una situación bastante dramática. Pero claro, ellos han querido que esté mediatizado. Al final está la televisión y para arreglar un problema familiar, lo menos aconsejable es que sea mediático, que sea público todo. Porque unos dicen unas cosas, otros dicen otras. No sabemos ya lo que es verdad, lo que es mentira. Está llegando a un punto que es muy difícil. Hombre, lo que Maite Galdeano ha hablado públicamente por sus redes sociales y tal, eso lo tenemos grabado. Sabemos que lo ha dicho ella. Pero es que de buena primera te dice que ha dicho verde y después te dice que no ha dicho verde, que es negro. Entonces al final es un poquito complicado trabajar y ser lo más justo posible en este caso. Yo no me quiero, la balanza mía yo no la quiero poner ni hacia un lado ni hacia el otro. Pero cuando veáis el comunicado vais a entenderlo todo. La verdad que es un poco de penita todo, ¿eh? Un poco de penita. Pero bueno, vamos a darle aquí al play. Esta es la primera foto, que es la que yo he utilizado para la portada, que ha puesto ella abierta ahí de pierna tal. Y aquí empieza ya el comunicado en sus redes sociales. Lo voy a leer. Ante los recientes comentarios publicados en diversos medios sobre la situación en que se encuentra mi relación con mi hija, me veo en la necesidad de exponer mi postura al respecto. Mi único interés en todo este asunto es el bienestar de mi hija. Así, por lo que a mí respecta, no tengo la más mínima intención de emprender acciones legales en su contra. Bueno, esto ayer decía todo lo contrario. A una hora decía todo lo contrario y después pone esto, ¿no?
Asimismo, aprovecho este comunicado para solicitar que se respete escrupulosamente la realidad de los hechos y si se informa al respecto, se haga con la propiedad y escrupulosidad que requiere temas tan delicados como este. Hombre, yo le recuerdo a Maite Galdeano que aquí estamos todos los medios de comunicación hablando prácticamente. A ver, también Kiko Jiménez ha hecho público gran parte, pero realmente por todo lo que ella ha hecho. Por esos comentarios la semana pasada en su cuenta de Instagram. Si es que hay una serie de cosas, si es que ella podrá pedir y evidentemente hay que hacerlo. Oye, que seamos escrupulosos, que seamos serios, que respetemos, sí, eso, pero eso con todos los temas. Pero claro, lo primero que tiene que hacer Maite es mirarse al espejo, porque claro, nosotros podemos respetar, pero claro, si aquí los que no respetáis los tiempos ni las cositas sois vosotros mismos. Claro que lo tenéis todo mediático y vamos a ver la sorpresa que nos vamos a llevar el próximo viernes. Cuidado. Pero aquí no queda el comunicado, sigue un poquito más y ahora os voy a leer la segunda parte del comunicado. Ella dice, además de lo anterior, es decir, todo lo que ha dicho, dado la situación, resulta dolorosa, complicada, ruego respeto para todas las partes. Vale, yo hasta ahí también se lo compro a Maite Galdeano. Yo creo que hay que respetar no a una parte, sino a todas las partes, porque yo creo que todos tienen su parte de razón y todos pierden su parte de razón, de momento que lo hacen mediático, ¿no? Pero, hombre, el respeto se consigue cuando tú, en primera persona, te respetas. De verdad, nosotros tenemos todos los vídeos que ella ha puesto. Yo me llevo bien con Maite Galdeano, a mí me ha hecho siempre mucha gracia y tal, pero claro, una cosa que te haga gracia en un momento dado, en un plató de televisión, y otra cosa es esto. Es decir, ella públicamente ha dicho que Kiko la maltrata, que esto, que lo otro, que su hija, no sé qué, que el otro, no sé. A ver, son cosas muy fuertes, son cosas muy fuertes. Vamos, no fuertes, es que son cosas que son delito. Claro, para que ahora diga ella que por favor se respete. Bueno, es que Maite, tú en un momento dado dices una cosa y después dices otra, pero lo mismo que Kiko y esta gente, ¿eh? Así que al final todos son iguales. Sí, porque si culpamos a Maite de enseñar unos mensajes a un colaborador donde presuntamente ahí se ve como que la maltrata, ¿no? Por las palabras, por cómo se lo dice y tal, a Maite, también Kiko ha enseñado a varios colaboradores cómo Maite intenta saltar la valla, tal. O sea, al final todos están jugando muy sucio. No es solamente Maite. Y bueno, y al final de todo, Maite a lo mejor puede tener hasta un perdón, porque si es verdad lo que dicen y Maite no está bien, hombre, a lo mejor tiene un poquito más de justificación, que no la tiene, pero un poquito más la tiene. Pero, hombre, que Kiko Jiménez vaya enseñando por ahí también los mensajitos o las pruebas de una Maite intentando saltar la valla, esto, lo otro, me parece que están jugando demasiado sucio. Y ya por último, os quiero, lo que pasa es que esto, a ver, yo os voy a dar la información, pero claro, yo viniendo de Maite, no se sabe. Es que esto hoy dice una cosa y mañana dice otra. Su intención, la intención de Maite es vender el piso que se la ha comprado hace nada, el piso de Murcia, a donde está ahora mismo, y irse a Madrid cerca de su hija Sofía. Yo esto de verdad, esto ya, esas son las intenciones anoche de Maite Galdeano. Ahora las de hoy, pues veremos a ver durante el día, a ver cómo va la cosa. Pero esto es lo que está pasando. A mí me da muchísima pena, ¿eh? Al final se están lucrando. Bueno, se están lucrando. Aquí el único que se está lucrando por ahora es Kiko. Maite todavía no. Vamos a ver qué es lo que pasa. Vamos a ver qué es lo que nos trae esta semanita, este viernes sobre todo. Señores, comentadme aquí abajo qué pensáis. Dejadme vuestro comentario. Sabéis que me encanta leeros. Y desearos que paséis un feliz martes 20 de agosto. Luego nos vemos. Y una cosa, antes de terminar, quiera o no quieran, nosotros vamos a seguir informando. Buenos días. Adiós.
te invito a ver algunos de nuestros contenidos. Muchísimas gracias.